La Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud logró que se le dictara prisión preventiva justificada por el lapso de un año a MAA, quien fue detenido por la Policía Estatal en coordinación con la Marina en Cancún, y se investiga además por estar vinculado con varios homicidios, entre ellos el de un camarógrafo de Canal 10. La detención de MAA fue la que provocó amenazas a las instalaciones de la Vicefiscalía en Cancún, que hasta el momento permanecen custodiadas por el Ejército, la Marina y la Policía Estatal, aunque los 5 sospechosos de un eventual ataque fueron detenidos en una persecución que incluyó disparos. En la detención de la banda criminal se aseguró 3 vehículos, droga, armas largas y cortas, varios cargadores, incluyendo uno circular con mayor capacidad, así como una bomba casera y cientos de cartuchos útiles de diferentes calibres, dosis de drogas, además de vehículos y pasamontañas.